una transmisión de que Sí, se eso le sale. quisieron ahí clausurar el El restaurante. negocio, sí. Sí, ¿verdad? Sí fue Sí, eso. sí. Oiga, que me comente un poquito de cómo estuvo para poder hacer ahí una nota. Me llamo Arturo Reyes Chilaquil. Ah, ¿te acuerdas que hiciste una transmisión en vivo ahora cuando la caseta? Sí, lo ubico, cómo no, sí. Bueno, yo soy el líder, ¿verdad? Ajá. Esto es venganza de ellos. ¿De cuando Vienen la casé? sí, pues vienen a mi restaurante y me dicen que les enseñe el permiso. Oye, cuando tenemos cerrado. Ajá, ahorita usted no tiene el restaurante abierto entonces. Lo puro para llevar, como lo han ordenado. Ah, ok. Sí. Puro Y para llevar. llegó gobernación del estado de ahí del municipio Sí. de Camargo. Sí. De municipio del estado era gobernación. ¿Gobernación del estado? ¿Y qué le dijeron? ¿Cuál fue el motivo por qué querían cerrarle? Que venían, porque estaban dos federales aquí, pero los federales habían pedido comida para llevar, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Ahí está el video. Chécate, Pepito sin censura. Me pasaron, yo creo que es una transmisión. Ah, sí, pues es que yo la hice. Ok. Muy bien, muy bien. Y al Ahí último están que... los federales desde el principio. Se llama Pepito sin censura. Ok. ¿Y en qué terminó, oiga, ahí en la discusión? No, pues la gente se manifestó, vinieron al llamado, cancelaron la, ¿cómo se dice? La papeleta. No permitimos la clausura. Más de 700 personas que iban a quemar las camionetas también. Ah, caray. Oh, se cerraron, empezaron a cerrar carreteras. ¿Cuáles carreteras cerraron? ¿Cuáles tramos? La carretera, la Avenida Juárez. Ajá, que es la que conecta a Jiménez. Sí, empezaron a cerrar la carretera. Ah, Sí. ok, muy bien, muy bien. Y Ahí la... le puedes poner, se une gente de Camargo para evitar clausura. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo llegó toda la gente de Camargo, oiga? ¿En 10 minutos? En 10 minutos llegaron. Sí, más de 700 personas. Ándele. Y no le clausuraron al último. No. Cancelaron. Okay. Y me dijeron que el motivo era que Tiene. estaba... Ya llevaban tres restaurantes cerrados aquí en Camargo, ayer. ¿Ayer? Sí. No, no, se están dejando caer, güey. ¿Gacho o qué? Lazo. ¿Y qué motivo Y dan, como. oiga, para cancelar, para clausurar? Pues se sacan cosas que no van al caso ahorita con la pandemia, que ellos tienen que andar checando, ¿tú crees eso? Nomás que como yo soy el manifestante de la caseta, es que fuimos los que. Sí, cómo no, sí lo ubico. Yo he hablado con usted cuando tenía cerrado. Sí. Más que le hablaba otro número telefónico. Ok, Sí. y ahorita está operando su restaurante de manera Sí. normal. Sí. Gracias a la gente de Camargo. Muy bien. Hombre, Y pues. no vamos a permitir que se clausure ningún otro restaurante. Atentamente la población. Simón. Ok, Andrés, pues. No, pues ya Órale. está. Aquí ando cualquier cosa. Aquí me pega un grito. Órale, cabrón, ya sabes. Gracias. Órale, gracias a ti.